de puertas abiertas, así es Colombia. Y muchos actores extranjeros encontraron el éxito, el reconocimiento y la fama en nuestro país. Y obviamente trabajo para llevar la papita a la casa. Pero la vida de los actores parece de gitanos. Donde esté la mejor propuesta, allá van a parar. Pero solo algunos de estos actores extranjeros se enamoraron tanto del país que volvieron para quedarse. Esto lo estoy haciendo por un beneficio para vos nada más. Porque este puesto lo tomé para favorecerte. El argentino Mauro Mawat, recordado por interpretar a Gregory Paz en La Ronca de Oro, también llegó a Colombia hace muchos años. Pues sos un miserable, Gregory Paz. Pero Elena, lo hice por tu bien. Posteriormente desarrolló su carrera actoral en México, pero se devolvió a Colombia sin dudarlo. En el 2010 terminé en me fui a México, ¿no? Estaba en México. Yo, mi carrera, de hecho, como que fue allá. Cuando terminó en el 2010, una obra que duró un año y dos meses, dije, es el momento de irme. Porque si no, no me voy más a Colombia. O sea, esa hora nunca. Llamé a una ex-manager acá, le digo, ¿qué hay? Me dice, mira, te están ofreciendo 4 capítulos para La Reina del Sur. Dije, hágale, vamos, listo. ¿Que me ayuden con el pasaje? Sí, listo, el pasaje. Pues yo no puedo desaprovechar esta oportunidad y vos tampoco, de verdad. Llegué acá, estaba grabando y dije, acá me quedo. Entregué auto, apartamento, una vida. Dije, señores, cierro el telón. Y al día de hoy estoy aquí. He ido a hacer cosas allá, pero no me muevo más. O sea, este es mi lugar. El bambín se comporta bien, ¿eh? Prometo regalarle una sorpresa. Después de la crisis económica que también tocó a España, a nuestro país llegó hace más de un año Ángela Moreno para ser parte de la selección La Serie. Los actores no tenemos metas, pues siempre estamos soñando con Miami, Los Ángeles o México, ¿no? Entonces yo pienso que si sale un proyecto chévere, voy, lo hago, pero mantener Colombia como cuartel general. Sí, pueden ser buenas amigas. Ah, sí, sí, buenas amigas, parceras, comadres, ¿ok? Hoy en día, Ángela está feliz establecida en Colombia. ¿Te quieres ir sola para un grill? Olvídate de eso. Del país hermano de Venezuela llegó Alejandro Otero, con un nombre ya hecho, pero decidido a empezar de nuevo y hacer nombre propio en Colombia. La carrera de nosotros los actores es una carrera de gitanos. Estamos en donde el trabajo que queremos hacer se presenta y eso pues no tiene una geografía determinada. Pero hoy en día pienso que si lo voy a hacer, lo haría y volvería. Me gusta mucho acá y pues para mí ya es mi segunda patria, por decirlo de alguna manera, para resumir. Volvería a Colombia. ¿En Argentina? No, yo no estoy en Argentina, estoy acá en Colombia. Otro argentino que trasegó por varios países es Nicolás Nocetti. Desde 1995, cuando vino por primera vez, se sintió en casa. Hizo un par de comerciales de televisión, pero continuó su trabajo como actor en el extranjero, hasta que regresó para la novela Oye Bonita. ¿Qué es lo que busca la gente? La tranquilidad, la paz, la armonía. Un día salió la Oye Bonita y desde ahí me quedé en Colombia. O sea, yo soy enamorado no solo de Colombia, sino de las mujeres colombianas. Nicolás ha tenido ofertas laborales en otros países, pero las estudia demasiado bien. Aquí está mi mujer, está mi hijo, soy feliz, me siento muy feliz aquí. No descarto todo, ninguna opción, ninguna posibilidad, pero mi casa está aquí en Colombia. Así como los actores colombianos se abren campo por el mundo, Colombia recibe abrazos abiertos a los artistas extranjeros.